Ya le digo. Lo que pasa que veníamos molestando, ¿verdad? Que el tío estaba escuchando. Que yo le digo, viera tío, que un video que subimos donde el tío nos invitó a comer y se admiraron porque dicen que el tío es bien comelón, dice. Pero cuando él lo invitan, pide doble, triple. Pero cuando él invita, un pedacito de carne y todo eso. ¿Quién estaba diciendo eso, David? No, yo vi un comentario que decía que el tío es bien comelón, decía. Pero hasta acá, pues... Yo sí voy a decir aquí quién son bien comelones. Estaba. Yo sí les voy a decir quién aquí en este canal son. Como dijo comelones. El del músico, suéltela, DJ. Suéltela. Y eso dice así. Hasta yo también. Bueno, a él no mucho le he visto comer. Será. Que no han dado contigo. Ajá, casi. No. Pero el que come... Espérate que lo conozcas más. Ajá. Lo más 10 tortillas. El más comelón que tenemos aquí en el canal... Van a decir que yo. Hasta ahora. El sí, número uno, ¿quién va? Enumera así, número uno, número dos, en orden. En primer lugar es David. Número uno, David. Número dos, Pablo. Número tres, Lenny. Yo. Número cuatro. Aquí hay empate. A mí me dejaron aquí. Muy último. Aquí hay empate. No. Aquí hay un uno entre David y el tío. No, sí, pero David. No, pero el tío come más que yo. No, por eso, están entre el número uno. Pero yo los he visto, ¿verdad? Cuando yo come. Yo también los he visto. Porque el tío. Yo dos platos de caldo, que suavecito, pasa. Me los como. Está entre... Bueno, les cuento que Levi dejó de comer un poco, porque era muy comelón. La Crisel dejaba, Pablito dejaba y él se lo comía. Mamá, no me eches tantas flores, por favor. No, es verdad. Nena, si te va a sobrar, ahí me lo das. Vaya, decía la otra. Como Crisel come poquito, la Crisel sí come poquito. Miren ustedes. Y fior Paulito, es puro poquito come. Pero sí, David presintió que yo iba a decir que él, mira, no van a decir que yo. Decía. Así como hoy desayuné, pero cuando no desayuno sí como bastante. Está bien que desayuno, no desayuno, él ya es comelón. Igual que yo. No, yo pero yo me he dado cuenta también, que los varones comen más. Y miren, yo he querido tratar de, pero no aguanto siempre, cuando vengo a sentir ya. Ha tratado de hacer dieta. Sí, le voy a poner bonito. ¿Saben qué me agrada a mí? Porque que yo le digo a David, y me alegro cuando miro a David comiendo, porque comen con qué ansiedad de comer y tranquilos. Y yo digo, bonito es porque no desperdicen la comida. Disfrutamos la comida. Sí. Y voy a sacar esta basurita de aquí. Así que tío, felicidades. Gracias tío. Hay que comer porque es todo lo que nos llevamos, sí. El día que nos mudamos. Sí. Comer y beber porque eso es, sí. Es lo único. Lo único que y podemos hacer aquí. Todo lo demás. Y lo bueno que antes que nada, ¿verdad? Nos llevamos el primer lugar ahí. Es un gran logro. Sí. Gracias a toda mi gente. Un gran logro, de beber, hay que comer. Porque yo no digo nada a ustedes de comer. Tanto que uno pasa en la vida y aquí en el canal a veces se come y a veces se aguanta hambre, sí. Eso sí. Entonces cuando hay que comer, así como hoy, mire esta carnita, yo le voy a decir a como sea que voy a comprar más. Eso es mentira usted. Vení para acá a ti. Permiso mi gente. Mira, güey. Permiso mi gente. ¿Cómo no va a dar hambre? Sí. ¡Ey! ¡Cuidado tío! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fue eso? Se desconectó esto. Un accidente. Se trabó. Dame el trapococino, lo voy a prensar aquí. ¿Y qué pasó? A ver. Esto se estrabó del ganchito. Hijo de la madre. O se torció. Qué raro. Yo creo que se despegó papá. A veces fue. Un accidente pasó. Qué raro. No. Ah, no, eso no va metido ahí, va. O bien. Tal vez se pegó. No, porque creo, pero doña, ¿cómo se llama eso para que le echen agua? Porque a veces se doblan. Se dobló, bien. Parece que como que se prendió. Lo caliente y le echó. Ya no. Pero ahorita a ver qué va. Hay que amarrarlo con alambre y para que regrese luego la fuerza. No, pero es que eso no tiene nada que ver eso. No. Qué raro. No es que viera acá. O el calor del fuego la... Ajá, la ver.
Sí, porque mira, está llegando otra vez. No, no llega. Aquí va a haber que hacerle un chapulincito para... Eso cuando ya esté frío. No tengo batonita, ¿no? O ponerle una piedra ahí. Una piedra va a reventar. Vamos a ver qué le hacemos. Ahorita está caliente, mejor ni bueno tocar. ¡Riley! ¡Kimber! Esa carne la condimentó, ¿va? Sí. Con razón. ¡Qué olorado! ¡Qué rico, güey! Que allá todos los suscriptores, miren, pueden practicar en su casita. ¿Qué le echó, ya, mamá? Le eché consomé, saborín, ablandador y sazón completo. Sal de ajo, sal de cebolla. Pimienta. Y un poquito de pimienta. Pimienta no le echó mucho, es un poquito. Solo para darle el toque, ¿no? ¿Y luego lo dejó por cuánto tiempo ahí? Como hace como una media hora quizás. Ajá. Para que se fermentara bien. Bueno, miren, sí. Yo soy muy... ¿Mandamos a traer más o vamos a comprar más carne? ¿O es todo o hay más? No es todo, pero o sea que no alcanza, pues, un poco, porque mis patadas casi no comen. Ah, nada, es piso. No, de verdad. No, si quiere, vamos a hacer... solo con melones venimos aquí, usted. Sí. Si no alcanza. Sí, porque mire, pues, esto se lo come solo el tío. Ajá. Este lo come solo David. Este y esto, yo y Pau, yo y Lerín. Esto, Pau, Mari. Está repitiendo por onda. Eso, doña Noemí, y la Judí. Bueno, nena, deme el piso, yo voy a traer más carne, tío. No, voy yo. En el carro. Sí. Vos pensás que en moto andaste. Ya están los vatos de mar, ¿no? Sí, vamos a mandar a comprar más carne. ¿Qué clase de carne es? Viuda. Viuda. Vale, sí. Entonces, en lo que nos hacemos eso, vamos a traer otras 2 libras más para completar. Queremos, miren, que comamos bien, como dice, ¿va? Yo no quiero que doña Noemí va a decir, nosotros un pedacito que coman ustedes. No, un momento. ¿Cuántas libras vamos a comer? 4 libras. Y no crea que venimos llenos, nosotros no comimos porque usted dijo que vinieron con la panza vacía. Así que... Pareciendo doña Noemí, esto ya le puedo decir algo. Es un sacrificio, un esfuerzo está haciendo por celebrar su cumpleaños. Así entonces, que no, Dios le va a bendecir, doña Noemí. Esto. Entonces voy a bajar las sillas y todo para... Sí, bajemos las sillas, así que vamos a mandar 3 más carnitas ahí. Sí. Bueno, pues mira acá, tío, echándole cebollita. Me gustaría le vi aprender porque vas a ser un buen cocinador. Primero Dios. Dale paquete, hija. Ya casi que le voy a tener que cocinar, ya le voy a estar cocinando a mi mujer de vez en cuando. Va que sí, doña Noemí. Mamá, la muchacha le va a dar algo también. No, lo... Sí, doña Noemí, le voy a contar un secreto. Bien. A mí trabajar no me gusta. No, mi mujer no me echa a la casa porque como yo le hago comida solo por eso estoy yo ahí. Le hago comidita rica. Este tío. Ahí está. Te va a enamorar para el tío. Ah, sí, tío. Acá hay que me gusta mucho, me dice, esa comida que hizo usted ahora salió bien rica. Ya está más me hizo. Verdad. Verdad, le me lo cambiaron, ¿no? Y todavía lo voy a cambiar. Bueno, así que muchas bendiciones, está muy sabroso la carne. Yo ya estoy contando los 20 y la van a meter. Imagínate para que pase la otra vez. Vamos a ir a ver por acá, donde están los que están rodajeando todo esto. Mira, yo te pongo todos los días. Tío, no pongas mal a tu esposa. ¿Ah? Que está poniendo mal a tu esposa. No, es muy buena trabajadora. El tío, como doña Noemí está asando carne, por eso está poniendo mal a su esposa, se quiere juntar con ella, va. ¿Qué pasó? Tío, no. De las orejas la han agarrado. Yo lo que le digo a doña Noemí es que mi esposa no me deja, a mí no me gusta trabajar, digo yo, pero ella no me echa porque soy haragán, sino que no me echa porque hago buenas comidas. Eso, cocinero, eso es el chefcito de sí. Ella. Somos cocineros, tío, eso. Mira, está yo también. ¿Eh? Por trabajador no estoy yo ahí, sino que por chef. Ahí bendiciones a mi esposa ahí, que de vez en cuando mira los videos. Bueno, pero ya lo solucionamos, vamos a mandar 3 más carne. Eso.
Bueno, sí que se van los muchachos por ahí. No, mi amor. Sigo enamorado como el primer día cuando la caché. Eso. Ajá. ¿A qué más? Así es. Y ella también de mí. Claro que sí. Uh-huh. Ahí andamos. Gracias a Dios. Sí, me voy a tomar un día de no reírme ya. ¿Por qué a ti? Porque mucha gente dice que yo tengo una risa burlista. Es cierto. Uh-huh. Muy burlista, güey. Sí. Ahorita te ibas a reír que yo estaba diciendo que la amo como el primer día. No te crees. Ya había tiempo que hizo una risa como que no creía, mi amor. Bien. Uh-huh. Miren, llevamos cuántos años de casado más. 20. 20 años y no le he jalado el pelo nunca. Ah, cuidadito que me toques un pelo porque vas a ver. No, nunca. No, gracias nosotros. A Dios que no. ¿Cómo lo... Mira, mujer, ampolla. Tampoco, porque los gritos yo creo que es mejor dar un cuentazo, como dicen, y no gritarle a una a la persona. A veces algo gritona en la casa, pero con los patojitos, con los niños. Pero ahí estoy yo, mi amor. Ya, por favor, hombre. Es que mira, no. Yo eso tengo, yo no le echo más alas decir, no. Pero creo que toda mamá lo hace en la casa, ¿no? Tal vez no todas, ¿no? Pero ¿no? Algunas, ¿verdad? Uh-huh. Así son con sus hijos. Pero de que nosotros peleemos. Bueno, la fama tiene que venir de afuera, ¿verdad? Pero nosotros no peleamos. En ningún momento. Porque no nos casamos para estar peleando, mamá. Así es, no, gracias a Dios, va, porque... Ya llevamos 20 años y yo siento que como ayer nos casamos. Sí, me da unos besos que cállate. De chocolate. De rica miel. Es un patojito que canta.